Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, porque en este video vengo a mostrarte la mejor motherboard para Chia. Para tu farmear en Chia, vengo a mostrarte una de las mejores placa base por muchas razones. Esta está diseñada para creadores. De una vez, sin mucho preámbulo, la voy a sacar de la caja para decirte del por qué yo digo que es la mejor de lo mejor. A ver, vienen con dos cajas. Voy a sacar una primero, porque ciertamente que esto es un unboxing un poco grande. Primero voy a empezar mostrándote los accesorios. Aquí ya no hay nada más. La pongo a un lado. Y la verdad es que para tu farmear esto te va a venir como anillo al dedo. Primero te muestro qué tenemos por aquí. Mira, aquí tenemos adaptadores para los luces en RGB o ventiladores. Si tú tienes ventiladores en RGB, pues estos adaptadores son para eso. Lo pongo aquí a un lado. Tenemos esto es para los sensores de calor, un sensor de calor. Aquí tenemos importantísimo los cables SATA para conectar los discos duros. Tenemos cuatro, pero hay que resaltar de que puedes conectar más discos. En este caso solo tenemos cuatro, pero la motherboard viene con más puertos SATA, que es una de las cosas que me gusta, porque si tú vas a farmear en Chia tú quieres, qué sé yo, meter más disco 3.5, pues con esto puedes hacerlo, porque aquí solamente trae 4. Me hubiese gustado que trayera más, pero no se puede pedir demasiado. Aquí tenemos también más adaptadores para los ventiladores. Yo creo que es esto. Un par de cablecitos más. Y otros cablecitos más que no tengo idea para qué son, pero vamos a la parte importante, donde te voy a mostrar lo que a nosotros nos interesa. Miren aquí, esto, bueno, aquí está el logo de MSI, súper orgullosos. Y aquí está para nosotros llevar los cables organizados. Y aquí está el CD con los drivers. Esa es la parte que hay de este lado. Y aquí hay una pieza súper importante. Déjame ver qué hay aquí. Aquí está la antena para el Bluetooth y el Wi-Fi. El Wi-Fi 6. Y de este lado tenemos una funda para tú colocar los cables que no vayas a usar. Pues tiene la opción de meterlo en esta funda, que la voy a dejar aquí. Voy a dejar la funda aquí y voy a mostrarte la parte importante. Esta caja la voy a retirar de acá. Mira la antena cómo sería. Sabes que me gusta algo de esta antena, y es esto. Mira, me gusta esto, que es una sola antena para ambas señales. Así minimizas muchísimo el tema de tener más cosas regadas, y tu setup se va a ver súper bien, porque la antena simplemente tú la metes aquí, a ver, de esta manera, así. La metes aquí. Espérate, ¿cómo es que va la vuelta esta? Espérate, a ver, qué lío, así lo tengo, ahí está. La antena iría de esta manera, ¿ves? Y por estas dos está el Wi-Fi 6 y el Bluetooth de última generación. La pongo aquí a un lado y sigo sacando de la caja. Algo súper importante, mira, tenemos esta herramienta que para tu farmear en Chia es muy, muy importante. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que aquí tenemos para nosotros conectar dos discos M.2, y fíjate la capacidad de esto. Esto tiene un disipador de calor, pero súper brutal. Recuerda que es generación 4. Ustedes saben que estos son los discos más rápidos que hay ahora mismo en el mercado. Son generación 4, pero también es compatible con generación 3. Si tú tienes un M.2 que es generación 3 o generación 4, pues no pasa nada. Tú vas a poder usarlo sin problemas. Lo bueno de esto es que ya tiene la última versión, que mientras más rápido sea el disco, más rápido tú vas a poder crear la parcela. ¿Y qué hacemos? Mira, te lo voy a enseñar. Déjame enseñártelo rápido. Aquí tengo un destornillador. A mí me gusta hacer los videos así.
Si tú, qué sé yo, adelántalo un poquito, ahí te lo puse por capítulo. Si no te gusta esta parte, ahí te lo estoy mostrando por capítulos para que no te compliques. Mira, mira, mira. Me gusta que ustedes vean cuánto disco cogen y también el tamaño, ¿no? Repito, si tú tienes un disco de generación 3 o 4, pues no pasa nada. Mira, aquí está. Tengan mucho cuidado para destaparlo porque tiene el disipador de calor, va conectado. Y fíjate donde trae también su cinta térmica, que esto va a ser de que, aparte de que trae un ventilador, esto va a ser de que los discos M.2 vayan súper refrigerados, y más cuando tú estás creando parcela. Cuando nosotros estamos creando parcela, tú sabes que estamos rapidísimo, estamos dándole súper rápido al disco y lo estamos sometiendo a una velocidad muy muy alta. Mira, aquí podemos conectar uno aquí, otro acá, y súper importante es que tienen los tornillos, fíjate dónde están, para que si el disco es, déjame quitarlo de aquí, a ver si lo puedo quitar, espérate, a ver, mira, ahí está, no importa, soporta la mayoría de tamaños. Puede ser uno desde acá, desde acá, desde acá, o hasta aquí, hasta el final. Puedes conectar el disco M.2, no importa el tamaño que tiene. Y aquí tiene algo importante, que también tú puedes prender y encender el ventilador. ¿Ves? Aquí tienes esto, pues yo te exhorto que lo dejes encendido todo el tiempo, ¿no? Y esto es para el ventilador. Esto es lo que manda esta parte de aquí. El disipador pesa una barbaridad, o sea, pesa mucho. Y esto es lo que va a mantener estos discos M.2 super, en super temperatura. Imagínate que tú montes dos de 2 teras. Puedes hacer unas 16 parcelas al mismo tiempo. Claro está, si tu procesador lo soporta, pues tú puedes hacer hasta 16 parcelas al mismo tiempo, solo con esta pieza que viene en este board para creadores. Bien, y ahora déjame mostrarte el plato fuerte, mostrarte la placa base. Uy, madre mía, se siente con una calidad extraordinaria. Wow, qué tarjetón, chicos. Miren, miren, déjame darle la vuelta para que ustedes puedan observar, para que puedan observarla más de cerca. Mira aquí, también aquí, y está brutal. Miren esto. Podemos conectar varios discos M.2. Aquí podemos conectar uno y aquí podemos conectar el otro de este lado. Y importantísimo, y algo que un farmer quiere saber, es cuántos puertos USB tienen y a qué velocidad corren para nosotros conectar disco, caja de disco de manera externa, porque se puede farmear con caja de discos externa. Bueno, lo primero es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puertos USB. Bueno, 13 USB y 13 USB tipo A y un puerto USB tipo C. Cabe resaltar que estos de aquí corren en velocidad de 3.2 generación 2. Y la parte de acá, estos 8 que están aquí, corren en velocidad de USB 3.2 generación 1. Generación 1 esta parte y generación 2 en esta parte de aquí. También un tema importantísimo, por si tú quieres minar con discos NAS o discos que estén en red, pues puedes hacerlo si tú dispones de un switch que venga a 10 gigabit. Pues tienes esa opción porque tiene dos puertos, un puerto a 1 gigabit y un puerto a 10 gigabit. Que esto se agradece muchísimo porque esto no te forza o no te fuerza a tú tener que comprar una tarjeta de red aparte en caso de que tú quieras farmear con un servidor NAS o un disco que esté en red. Pues con esta placa puedes hacerlo, y más si tú dispones de un switch que corra en velocidades de 10 gigabit. Vas a poder aprovechar toda la potencia que tiene esta placa base. Y de hecho, mira cuántos puertos yo he probado. He farmeado con disco de 3.0 y lo he puesto en diferentes USB y trabajan muy bien. Para tu farmear no necesita grandes velocidades, porque yo he probado inclusive con dos discos
pegado uno del otro, porque hay cajas que vienen con USB y a través de ese USB yo he pegado uno ahí y luego pego el otro y estoy farmeando de esa manera sin ningún problema. Imagínate que tú puedas sacarle todo este rendimiento, que tú puedas conectar todos estos discos. Claro está, sacando el teclado y el mouse, sacando estos dos, ya tú tendrías la opción de tú conectar todas estas partes que están acá. Brutal. Imagínate que tú tengas otros accesorios, por ejemplo, un micrófono, una webcam, la puedes poner en cuatro de aquí, pero te quedarían libre unos 5, 6 o hasta 7 puertos USB. Así que esta es una de las cosas que a mí me llamó la atención de esta motherboard también. En caso de que tú quieras ponerla, aparte de que vayas a farmear, ¿verdad? Tú vas a farmear en Chia, pero también tú quieres montarle varias gráficas, varias GPU, pues puedes hacerlo, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaría, iría la tarjeta principal. Tú la montas con un adaptador de red o un adaptador de GPU que vaya para que te dé el espacio de tú poder usar todos los puertos. E imagínate, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Usas uno para la gráfica y usa otro para el adaptador de disco. Te quedarían 5 disponibles para tú montar 5 GPU. Y al mismo tiempo que tú vas farmeando, pues puedes ir minando otra moneda. Por ejemplo, Ethereum. Puedes irla minando al mismo tiempo. Y es una de las cosas que me llamó la atención a mí sobre esta placa madre. Ahora voy a una parte importante. No voy a abundar mucho. Recuerda que es el socket AM4 que soporta todos los procesadores de AMD. Pero quiero mostrarte algo aquí importante. Recuerda que la fuente de alimentación lleva 2 de 8, así que necesitas una fuente de alimentación mínimo 750 watts para que tú le puedas sacar un buen rendimiento. Bueno, aquí atrás quiero mostrarte algo importante y es que tú puedes conectar 6 discos duros. Puedes conectar 6 discos al mismo tiempo de manera interna y también puedes conectar en tu gabinete, también puedes conectar varios discos, porque fíjate donde tenemos 2 puertos para conectarlo en el gabinete y también corren en velocidades de 3.0. Es decir que tienes espacio, tienes puerto suficiente para tú crear un rig súper brutal con una placa madre como esta, que a mí en lo personal me gusta. Es una placa de buen rendimiento. Es una placa que está creada para creadores de contenido, como en nuestro caso, que somos creadores de contenido. Y creo que una vez que tú inviertas en un producto como este, vas a poder tenerla por varios años sin necesidad de tener que volver a invertir en una placa base como esta. Tenemos también, importantísimo, fíjate cuántos puertos para ventiladores. En caso de que tú quieras poner un sistema de enfriamiento más potente, pues puedes hacerlo, porque puedes conectar 1, 2, 3, 4 ventiladores de este lado y también puedes conectar varios ventiladores también en esta parte de aquí. También fíjate la parte de disipación de calor, esto es enorme. Necesitas también un gabinete que sea de un tamaño razonable, porque tiene un tamaño muy muy significativo. Así que te recomiendo que leas bien el manual de tu gabinete para ver si soporta una placa base como esta. Así que chicos, llegamos a la parte donde voy a instalarla y allí voy a mostrarte cuántos discos yo le voy a montar. Ahora quiero mostrarte, déjame mostrártela aquí abajo. Para retirar esta tapa es sencillo, solo aflojas este tornillo de aquí y estos dos de acá. Ya yo lo hice y lo retiramos. Vamos a retirarlo hacia arriba y ¡boom! Ahí está, súper brutal. Como dije hace un rato, soporta 2M.2, uno aquí y otro aquí. Y recuerda que en la otra base tú puedes montar 2 más, sería un total de 4. La versión pasada, el X570 ACE, ese viene con 3, pero este tiene 2 aquí y con este adaptador, con este, puedes montar 2 más. Sería un total de 4, que para mí es más que suficiente. Ahora, visto esto, voy a montarla y ahí ya voy a darte mi veredicto final de qué me parece a mí esta motherboard. Vamos allá. Bueno, les tengo una mala noticia.
y es que esta motherboard llegó con problemas. Fíjate donde estaba intentando montarla, y gracias a Dios que antes de yo montarla en mi CPU, en mi gabinete, decidí probarla con un procesador que tengo por acá. Sin embargo, vino con problemas. Al principio yo pensaba que era mi procesador, o este procesador que yo tengo, porque tengo dos procesadores, y estuve probando con este. Luego desmonté el de mi hijo, que también es compatible con esta motherboard. Sin embargo, jamás dio video. También estuve usando una fuente de poder completamente nueva, que ya también yo esa fuente de poder la he probado, y los demás componentes todos están bien. Es decir que lamentablemente este producto llegó con problemas. Me puse en contacto con la tienda. Al parecer ellos la van a recibir. Lo que están viendo a ver es si me dan una nueva, si me la reemplazan por otra. Y si es así, pues estén pendientes al canal, porque yo haría un video aparte hablando ya del montaje y también hablando de mi experiencia sobre esta placa madre. La verdad es que no me esperaba de que un producto como este iba a llegar con problemas, ya que estamos hablando de una placa que cuesta un dinero, es súper cara, y sin embargo, fíjense, llegó con problemas. Gracias a Dios que por lo menos la tienda donde la compré me la van a recibir sin ningún problema. Ellos me dicen que si no me consiguen un reemplazo, lo que van a hacer es que me van a mandar, me van a reembolsar el dinero a mi cuenta. Así que chicos, lo voy a dejar hasta acá. Si te gustó este video, regálame una suscripción, dale like, y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.